La Intendencia de Canelones, conjuntamente con las empresas de transporte público departamental, implementarán un plan donde las mujeres embarazadas podrán acceder a un abono de 30 boletos gratuitos con validez de un año. En este reporte podés encontrar más información. El plan que maneja la Prosecretaría, Canelones Crece Contigo, que es el plan de 1000 días de igualdad, que lo que busca es dar la mayor contención y respaldo y seguimiento a los niños y niñas en sus primeros 3 años de vida. Y en ese marco lo que se busca es que, bueno, que se pueda cumplir con las 14 consultas que se tiene, que tiene la embarazada durante el periodo de embarazo y el posparto. Lo que se plantea allí es que, bueno, que de alguna forma el traslado por el ómnibus no sea una limitante para los controles, y es por eso que se estableció, bueno, la emisión de un abono con 30 boletos para las personas, para las mujeres embarazadas, con un periodo de vigencia de un año ese abono, a los efectos de que puedan usarlo por un periodo mayor a lo que normalmente se habilitan los abonos. Y bueno, insistimos que no sea un impedimento el tema de transporte para los controles. Por otra parte, más de 70.000 jubilados de menores ingresos serán beneficiarios de una rebaja del valor del boleto departamental, sin importar la distancia que recorran. A partir del 1 de agosto, comienzan a regir estos beneficios en boletos para jubilados y embarazadas. Hoy los jubilados tienen un beneficio del 50% del valor del boleto, hoy. Aquellos que cobran una jubilación no superior a 3 bases de prestaciones, estamos hablando de 10.866 pesos, y están topeados a 40 viajes trimestrales. ¿Ah? Esa es una de las cosas que cambia, se aumenta para esa forma de operar con el boleto, se aumenta de 3 a 6 bases de prestaciones, pasando a 21.666 pesos uruguayos el ingreso tope, pero también se libera la cantidad de viajes que puede realizar la persona, no tiene tope. Por otro lado, el grupo de beneficiarios que tenían como tope 3 bases de prestaciones, lo que también se libera la cantidad de viajes que van a realizar, y allí, producto de las discusiones y de acuerdo con las empresas de transporte, que hasta ahora venían subsidiando ellos parte de este beneficio, nosotros le agregamos el subsidio suficiente para que los jubilados que están enmarcados en este rango paguen, sin importar las distancias a recorrer, un boleto de 5 pesos, fijo. Esto es para el sistema de transporte departamental. Son aquellas empresas de transporte del departamento que sus líneas tienen origen y destino dentro del departamento. No son para las empresas que pasan por Canelones pero que van a Montevideo. Entonces, cuando esto quede operativo, nosotros vamos a hacer un comunicado donde vamos a desglosar cuáles son las empresas, y de las empresas que tienen el doble servicio, cuáles son las líneas en las cuales van a poder viajar.